viento es bastante fuerte, prácticamente a través de esas dos faldas de allá abajo del Mollique, el aire ingresa y por esta zona pues se desplaza. Eso hace que a la vez el aire se torne aquí un poco más fuerte. Bueno, ahí tenemos nuestra cima, prácticamente esa zona ya en blanquecina en la parte superior. Es la que se puede apreciar desde allá de la zona baja. Y veremos ahora, trataremos de recorrerlo como por esta sección. Hasta aquí tenemos que ver la ruta bastante difícil. Sí, la pendiente de esa saliente de la roca es prácticamente unos 70 grados de inclinación de la roca, que es lo que realmente vamos a ver aquí adelante, pero ya está en esa sección. Son rocosas aquí todavía y bueno, prestos a llegar a la zona más alta de esta sección de Lima Norte. Vamos a ver, estamos viendo por el lado sur de este cerro. Vamos a entrar por el lado sur. Apreciar la pendiente no es tan, allá tenemos una gran inclinación, felizmente la tierra que está un poco compacta y las piedras que se encuentran ahí nos permiten avanzar con cierta facilidad. Roca, una caída ahí prácticamente ya es insalvable, ¿no? En este lado, en esta sección, al menos hay tierra, pero ya es pura saliente de roca. Bien, desde este punto máximo aquí en la zona de Lima Norte, vamos a hacer una revisión de vista de 360 grados. Hacia allá estamos mirando en dirección noroeste y vemos las elevaciones que se dejan ver por encima de la neblina. Hacia abajo, vamos a ver, no sé si se distingue, es la primera entrada de la zona de Caraballo, las elevaciones de Caraballo, y allá al fondo está pues allá al fondo vemos tres elevaciones más. Esas tres elevaciones que se ven allá corresponden, la primera, a la elevación máxima de Independencia, la segunda es la elevación de la Dama Durmiente de Comas, y adelante el Cerro de los Tres Domos, o Cerro Emilio. Si seguimos mirando, vamos a llegar a estas elevaciones también que se sobresalen sobre la neblina. Se dirigen hacia Lima Sur, y en esta zona hace mucho cerca. Esta zona es la elevación de Doble Rojizas que vemos allá al fondo. Con esto hemos completado la travesía, este día 4 de octubre del año 2015. Bueno, aquí llegamos ya, vamos a caminar por un lado del cerro. Es una pendiente de 45 grados, como puede ver. Esperemos no tropezar. Vamos a evitar ascender esta ruta para no cansar más nuestras piernas y más bien cortar el camino por este lado. Sí, y vencer esta altura. Fascinante vista aquí también, ¿eh? Con una caída espectacular si tropezamos también, ¿no? Acabamos. Ese camino vamos a hacer por el lado sur de esta prácticamente entrante hacia la avenida Túpac Amaru. Los cerros que hemos recorrido hacia aquí y esta zona que hemos bajado como primer momento para descender hacia
nuestro origen. Estamos caminando sobre una prácticamente pendiente pronunciada. Si resbalamos, pues nos vamos directo hacia este fondo. Esperamos que no ocurra nada de eso. Hay un ligero camino, es transitable. Caminar con mucho cuidado, sin tropiezo para esta zona. Ahí vemos la bajada, ¿eh? Corre, no corre, no corre. Tu pierna es tan débil, ya no se corre. Y puedes ceder y te vas con todo, pues. Siempre la zona de la ruta de descenso resulta ser más difícil. Especialmente porque las piernas ya están debilitadas después de recorrido varios kilómetros. Bueno, acá la pendiente se incrementa mucho más. Y 35, hemos tomado 5 minutos en recorrer esto. Hemos ahorrado tiempo. Ya digamos que tratar de no mirar a los costados, puesto que fijarse siempre en el camino, ya que mirar a los costados siempre nos invita a caer. Nos podemos marear y simplemente caer. Si es que resbalamos, hay que adoptar la posición de sentado para tratar de tomar esta alguna piedra. Sabemos que nos vamos a lastimar, pero al menos intentaremos no dañarnos más de lo debido. Estamos cruzando uno de los cerros bastante prolongados, tomando un atajo por el lado sur. Y ahí vemos al frente el siguiente, que es menor. Y llegamos a atravesar y librarnos de ese espacio, de ese camino bastante largo. Para vivir en la zona, prácticamente un borde de más o menos 2 metros o 3 metros de ancho, y hacia el lado derecho está una caída bastante fuerte, y hacia el izquierdo también. Y allá, las zonas de los cerros del Cerro Blanco, que está allá al fondo. Esa saliente que vemos allá y esta zona del Cerro Rojo, que es bastante largo. Hacia atrás estamos viendo la dirección que se toma hacia Canta. Sí, el cerro ahí de frente, que es lo que pretendemos llegar. Acá tenemos todavía un borde más estrecho, ¿no? Prácticamente 2 metros de ancho, bueno, a partir de acá, de esa roca en adelante. Son las 4 y 50 de la tarde. No queremos quedarnos aquí a medio camino, porque tampoco hemos tenido los implementos para soportar el frío en la noche. Vemos esa caída que es fuerte hacia la derecha. Y acá, por ejemplo, también 2 metros de ancho y abismos para todos lados. Ahí vemos. Wow. Aquí. ¿Qué cae eso?
Ya tenemos ese cerro que debemos llegar hasta ahí todavía para poder luego descender hacia la izquierda, en dirección hacia la avenida Tupac Amaru. Volvemos a filmar esta zona del punto de origen. Estamos tomando una dirección en U. Desde allá al fondo, hacia acá arriba, volviendo por esta ruta, llegando aquí y continuamos hacia el oeste. Elevación rocosa. Creo que después de este cerro hay uno mediano también después, y ahí viene ya el descenso directo hacia la zona de las torres de fluido eléctrico. Primera vez recorriendo estas zonas altas de Caraballo, y bueno, estamos buscando una ruta siempre dirigiéndonos al oeste, esperando no perdernos aquí. Oye, ¿acá dónde? Vemos ahí nuevamente un borde de pendiente a ambos lados, por donde vamos a cruzar para llegar a nuestro destino de origen. El borde hacia esa zona intermedia, y nos vamos a dirigir por ese camino hacia el camino por la falda al sur de este cerro. Este triángulo que se ve, este borde, es la que vamos a cruzar en breve. No hay otra vía para el lado derecho. Es un abismo de un ángulo de casi 50 grados. Y para el lado izquierdo también. Seguimos en Caraballo, por primera vez ascendiendo ya tierra adentro de este distrito. Y ahí vemos la torre a la que vamos a llegar en breve, para de ahí a tomar una dirección un poco más holgada que la de tierra. Son 5:25, nos queda 35 minutos de luz, y nos preocupa mucho eso porque seguimos al mismo nivel. Y todavía no llegamos a estar cerca a la zona plana. Estamos aligerando el paso para no quedarnos aquí. Hacia el frente el cerro rojo, el Pucjapu. Hacia adelante el cerro blanco, el Yurajapu. Y nosotros estamos tomando la ruta de descenso hacia la avenida Tupac Amaru, aquí en Caraballo, ascendiendo por primera vez este día 22 de noviembre del año 2015 a este distrito de Lima Norte. Esperemos que en esta curva ya encontremos un momento de descenso puro, aunque allá la pendiente cada vez se inclina aquí en este momento. Bien, hemos optado por ya no ascender a ese cerro, puesto que está muy empinado y aparte el tiempo nos gana. Así que la otra condicionante es bajar por la ladera, que es muy resbalosa y de alta pendiente. Pero felizmente hay rocas en que apoyarnos, pero también con cierto nivel de riesgo o peligro. Hay que tener mucho cuidado al descender de esta manera, ya que solo es para personas que ya tienen el hábito de, y ya el temor un poco alejado de caer. Encontrar puntos de apoyo en estas rocas, apoya su pie de manera horizontal al suelo,
y a ver qué será un resbalón, pero con el soporte de las rocas que vemos ahí. Cuidar de las rocas sueltas para no ir con todo hacia abajo. Estas rocas sirven de apoyo, también pueden ser un peligro porque puede ceder alguno y uno se dirige por el peso y la gravedad, ¿no?, hacia la zona inferior con caídas bastante sentidas por aquí. Final de este descenso, hemos entrado a la zona de rocas y eso brinda cierto alivio, aunque todavía falta la pendiente, estamos todavía en un tramo de ahorro de tiempo, pero se ve todavía la pendiente hacia abajo allá adelante. Llegaremos a este camino que se ha hecho para descender con mayor facilidad. Iremos allá abajo. Acá también hay que tomar la misma posición de descenso, que es en horizontal al suelo. Y si resbalamos, pues dejar que avance el pie hasta tocar un punto de soporte. Día 22 de noviembre del año 2015. Descendiendo esta vez de los cerros de Caraballo. Hacia adelante vemos el imponente Cerro Blanco. Hacia adelante el primero, que es el punto más alto en el distrito de Comas. Hemos recorrido hacia el norte por el distrito de Caraballo y hemos llegado aquí justo a tiempo para ahora descender por esta zona bastante escarpada, llena de rocas. Especialmente el riesgo es que las piernas están ya agotadas y tememos el temor de irnos con todo hacia abajo, pero